Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Esto es por lo que hemos llegado a este bello escenario deportivo. A continuación, a la cancha Deportes Iquique y Cobresal. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte como el fútbol te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Este será tiro libre. Tarjeta amarilla con lo que juega condicionado de acá en más. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Esa pelota que se va, lateral. Y si la cruza bien, le pegue su zapatazo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Ramos. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Ramos. Ya solo queda el portero. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Este sí que sabe, tal y como llegaba la pelota dentro del área, la puso a un lado, lejos del arco. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Nelson Sepúlveda. Se lucha por la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Gana bien esa pelota sobre el costado. Nelson Sepúlveda. Entra en zona de peligro. Ahí lo deja atrás. Esto es fútbol asociación. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Balón que les queda por la banda. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Todo pelota en la barrida. Se queda corto, pero vaya manera de sacar el pincel. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión.
Aquí puede haber una oportunidad. Ramos. ¡Buen disparo! Bien, el arquero sin dar rebote. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Sánchez. Esa pelota ha salido al lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. Nelson Sepúlveda. Jaime Grondona. Muy buena pelota, la devolución espectacular. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Y es amonestado por esa falta. Le pega de cabeza. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Le pega y le pega bien. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Va con el zapatazo! Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Ramos. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Rojas. Esa pelota que va por la banda. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Va el disparo! Era para hacerlo, Mario, se le escapa. Qué pena, y podía haber acortado la diferencia. Torres. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Ramos. Se acerca zona de ataque. Ha metido la pelota en profundidad. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Entra en zona de peligro. Tapan bien el centro. Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad!
Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora 1-1. Aplica la ley de la ventaja. Y ahí le pega la pelota. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico. Escalona. Era para ponerse al frente en el marcador. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Ahora está buscando apoyo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Quedan 8 minutos por jugarse. Una pelota filtrada, espectacular. Buen anticipo de los del fondo. Siga, siga. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Queda la incógnita en el aire. ¿Quién para ganar este encuentro tan parejo? Transporta la pelota a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Está ahí, le va a pegar. Pudo hacer mucho más. Solo queda 1 minuto. ¡Epa! ¡Este es buena! Le faltó muchísimo para hacer daño. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados.